Hernández, soy concejal del Ayuntamiento. Lo primero es excusar a la compañera Rocío de la Torre, que está en Huelva con motivo de agenda, no ha podido venir a daros la bienvenida, y excusarla porque está con la alcaldesa en un acto importante, la firma de un convenio para nuestro municipio. Y bueno, aquí nos acompañan Nena, que es compañera de Andalucía Emprende, y Prado, de Alma Natura, que va a ser la ponente y va a ser la que va a impartir el curso. Para nosotros desde el Ayuntamiento, pues todo lo que sea búsqueda de empleo, todo lo que sean talleres de formación, como no puede ser de otra manera, tenemos que estar detrás. No es el primer curso que se da y no es el primer taller que se da de formación y de búsqueda de empleo, porque entendemos que es el mayor problema que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, que es la mayor lacra que hay, el desempleo. Y nosotros, bueno, pues desde el Ayuntamiento, todo lo que sea este tipo de iniciativa, pues la vamos a apoyar, ¿no? Y más concretamente ahora con el empoderamiento de las mujeres, que, bueno, es una cosa que se está escuchando, que poco a poco es un movimiento que va aumentando a nivel nacional. Y nosotros, por supuesto, desde esta institución, desde el Ayuntamiento, tenemos que seguir apoyando a las mujeres, promover la igualdad y sobre todo eso, ¿no? Que la mujer se siga empoderando, que siga cogiendo fuerza, como por ejemplo es el caso de nuestra alcaldesa aquí en nuestro municipio, que es un buen caso de empoderamiento de la mujer. Y nosotros vamos a seguir, como digo, apoyando este tipo de iniciativas. Yo sin más le voy a dar la palabra a Nena, que también, bueno, tiene cositas para comentaros, y agradeceros vuestra presencia y daros la bienvenida más sincera desde nuestra administración. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Nena, bueno, Isabel, soy la responsable de zona del CADE, de Andalucía Emprende. Tenemos 20 CADEs en toda la provincia de Huelva y estamos para ayudar al emprendedor a montar su propia empresa o ayudar al empresario a modernizar y a que su empresa despegue. En este caso estamos en una acción de emprender en femenino, de empoderamiento de la mujer. Contamos con la presencia de Prado, que representa Alma Natura, que es la empresa encargada de dar estas sesiones de formación, que son hoy y mañana, y esto viene de mano de Coca-Cola, que es un proyecto a nivel mundial, ya después ella nos lo contará más específicamente. Yo solo deciros que tenéis a disposición vuestra un servicio gratuito y de calidad de la Junta de Andalucía para que el día de mañana o en el día de hoy pongáis vuestras ideas en marcha de mano de un técnico especializado en la materia. Acercaros por el CADE, que en este caso en Almonte está en la calle San Salvador, allí en el centro, en el edificio de desarrollo local. Bueno, no sé cómo se llama exactamente. La calle Santiago. Santiago, perdona. Calle de Santiago, perdón. Que os acerquéis por allí, que preguntéis, que aprovechéis hoy la jornada de mañana, que la verdad es que tienen su fruto, y principalmente también aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Almonte, que siempre está a disposición de todo lo que hace Andalucía Emprende para apoyarnos a nosotros, pero sobre todo para apoyar a vosotros, a los asistentes, que sois de su pueblo. Por lo tanto, aprovechar el momento y aprovechar los técnicos que tenía a vuestra disposición. Yo no quiero alargarme mucho, le voy a dar la palabra a ella, que es la protagonista en estas sesiones de formación. Y lo dicho, aquí estamos para ayudaros, así que usadnos, ¿no? ¿Vale? Venga. Bueno, gracias a los dos por el interés que os habéis tomado por el proyecto. Y solo rectificarte una cosa, Nena, la protagonista no soy yo, las protagonistas son ellas, porque evidentemente os voy a hacer trabajar, no voy a trabajar yo sola, y desde luego el protagonismo lo vais a tener vosotras. Y lo vais a tener vosotras no solamente en estas jornadas, sino que los vais a tener de ahora en adelante, porque os vais a dar cuenta de que encontrar trabajo, de que montar tu propio proyecto y de todo lo que os propongáis es posible. Entonces, de eso se trata empoderar a la mujer, para que muchas veces estamos ahí un poco relegadas y no nos damos cuenta de nuestras posibilidades. Entonces vamos a ver si en estas dos jornadas nos damos cuenta de que es posible sacar adelante muchas cosas, y más en los entornos rurales, que parece que hay muchas dificultades, y sin embargo vosotras vais a ser conscientes hoy de que estáis emprendiendo desde el minuto cero que empieza el día para vosotras. Entonces, bueno, yo agradezco tanto a Alma Natura como a Coca-Cola esta oportunidad que nos está dando a todas, porque yo estoy aprendiendo un montón con todas vosotras también.
porque el proyecto es precioso, es a nivel mundial, como ha dicho Nena también. Es un proyecto que pretende que en 2020 haya 5 millones de mujeres empoderadas en el mundo. Se lo ha propuesto Coca-Cola y se ha empezado por dos comunidades autónomas y vosotras sois las grandes afortunadas porque una es la vuestra, otra es Aragón. Vamos a intentar entre todos que el año que viene, si se repite este proyecto, no estéis en esta fase, sino que hay dos fases, una para mujeres emprendedoras y otra para mujeres ya empresarias, y yo espero el año que viene encontraros a todas en la formación de las mujeres empresarias. Vamos a ver lo que ocurre. Y sobre todo, muchísimas gracias y aprovechad esta oportunidad, que es una gran oportunidad que se os está dando, de verdad. Gracias a todas por estar aquí. Gracias.